trabalho dignifica. É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não? Que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Bienvenidos a bordo. A una noche diferente en el sentido de que va a haber un examen hoy acá, en este programa. Va a tener que rendir examen, cuentas, la señora vicepresidente de la Nación, Cristina. Porque ella habló de economía, Javier, sí, en el último reportaje que hizo en el canal en C5N. Sí. Y entonces trajimos a un profesor para que evalúe lo que dijo la alumna Cristina. En términos económicos. Exactamente. Económico. De lo otro vamos a hablar nosotros. Exacto. En consecuencia, está acá un profesor de la universidad, reputado, en el mejor sentido de la palabra, Diego Giacomini. Él le va a tomar examen a Cristina. Vamos a ver si Cristina se saca 10. Sí, se aprueba. Se aprueba. ¿Con cuánto se aprueba? Y creo que con 6 ahora. Con 6. Con 6. Si saca 4, 8, 0. Bueno. Bueno, ¿por cómo está el país? Por lo menos en la práctica no le fue lo mismo que en la teoría. Sí, pero según su discurso ella no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es verdad. Ella no solo tiene nada que ver con este gobierno. La culpa es de Alberto Fernández. De Alberto Fernández. Que por otra parte, convengamos, Javier, Alberto Fernández le dio una paliza a Cristina. Sí. Una paliza política. Porque la doctora, también considerada como la gran política de la Argentina, Alberto Fernández le ganó 2 veces. Primero, la sacó de la cancha como candidata. Sí. Porque ella lo sacó a él, pero él la arrastró y se la llevó al fondo del río. Y segundo, le impuso que haya internas sobre las cuales van a tratar de hacer algún tipo de amañamiento. Claro, y todavía está abierta ese tercer partido, si va a ganar Alberto o no, porque Cristina y sigue insistiendo en que haya un candidato único. Si bien Alberto las habilitó, hay que ver si se terminan sí, pero me realizando. Parece que candidato único no va es a haber muy difícil, tampoco. Muy difícil. En consecuencia, el mequetrefe, esa persona a la cual que lo ocupa. Cristina y la gente de Cristina vituperó absurda y, bueno, no sé si tan absurdamente. Por lo menos, sí. Por lo menos muy desdoroso para un presidente. Ella también sí ha purgado y está purgando. Hay un tema de esta semana, ahora que empieza esta semana, bastante delicado. Ustedes saben las derivaciones o las consecuencias políticas que produjo el discurso de Cristina. En particular sobre el ministro de Economía. Claro. El ministro de Economía parece que no se va, más allá de que Cristina en alguna forma le hizo un desaire. Porque algunos lo quieren empujar. Exacto. Por lo menos Massa piensa viajar a fin de mes a China, a Shanghái, más precisamente, a ver si resuelve, consigue que los BRICS le autoricen algún asiento contable, le den plata y los chinos le mejoren la posibilidad del swap para que los chinos se puedan vender a sí mismos y cobrar en la moneda de ellos. En fin, son novedades que si de ocurrir son sí buenas, pero no nos cambian el dial en la Argentina, para nada. Yo diría que por las derivaciones de lo que ocurrió con el discurso sí de Cristina o con la entrevista de Cristina, mañana hay que ver cómo evoluciona el mercado claro del dólar. Claro. Si Massa va a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, que parece que no les gusta mucho. Sí, lo pisaba. ¿No? Al dólar. Pisaba el dólar, gastaba mal con el dólar, compraba a 300, claro, vendía a 200. Compraba caro para vender barato. ¿Y si mañana se distrae
Sí. Cierra los ojos. Si pasa un mensaje, decís vos. Por ejemplo, porque mensaje va a pasar en junio. Claro, ya algún mensaje ya hubo. Incluso le cambió el tono al ministro de Economía, que ya dijo no nos entra un quilombo más al principio de semana, y después sobre el final de semana ya hablaba y señalaba a los que se escondían abajo de la mesa y un tono un poco más enérgico. No solo los que escondían debajo de la mesa. Ese es un capítulo Kicillof sobre el cual tenemos que hablar. Pero bueno, pero le cambió el tono. Y además dijo que el 10 de junio va a ser el Congreso del Frente Renovador y que ahí se va a decidir en el Congreso del Frente Renovador cuál va a ser la política electoral del Frente Renovador, si va a mantenerse dentro del Frente de Todos o si no va a ser alianza con el Frente de Todos. En algún sentido es una pequeña amenaza. Pequeña no, pequeña, porque gran. Por otra parte el Congreso ese es el Congreso de masa, del Frente Renovador. Ya no quedan casi de Frente Renovadores. Pongámonos de acuerdo con eso. Es como cuando Cristina dice el Congreso del Partido Justicialista, la Cámpora. No, es ella la que decide. Este es un tema bastante importante para observar, sobre todo mañana en los mercados. Y diría también que lo que hay que tomar en cuenta esta semana es esta especie de boom que quiere hacer Cristina y su gente en el acto. En el acto, en el acto del 25 de mayo, que se celebran no solo la independencia argentina, sino el aniversario, el 20 aniversario de que Néstor Kirchner asumió el gobierno. Claro, de la... Estás como haciendo un paralelo entre la independencia argentina. No, pero siempre quisieron... No la independencia, sino la revolución de mayo. La revolución siempre quisieron empardar fechas patrias con actos partidarios. Sí, me acuerdo cuando Néstor Kirchner creía que iba a ser San Martín. Exacto. Porque en ese momento China nos iba a dar tanta plata en la Argentina que nos iba a hacer desaparecer la deuda. Claro. Todos los problemas que teníamos con la deuda, las discusiones que había, las maniobras que hizo la Baña, etcétera, no pagar, etcétera, los fondos mezquinos, malos, ¿cómo se llaman? Los cuervos. Los buitres. Los buitres, no, los cuervos son otra cosa. No hubo eso. No. Y claro, tampoco fue San Martín Néstor Kirchner. Ahora, esto que decías de Massa, ¿tiene que ver con que Massa no es hijo de la generación diezmada? Este enojo, esta molestia de Massa, porque Cristina por ahí fue clara en ese punto. Y tal vez se habrá sentido identificado o no identificado por esa definición. Bueno, de la generación diezmada, el que está es Guado. Guado. Bueno, hay otro más, pero que nadie lo cuenta. Cabandié, bueno, pero sí, no participa. No, después, que se sepa, no hay otra gente. Si se hace una interpretación literal de hijos de la generación diezmada, es Guado. Hay otros que hacen una interpretación amplia que tiene que ver con cambio generacional y no directamente hijos directos de la generación, a la que llaman generación diezmada. Sobre todo cuando los cambios generacionales, que es lo mismo que dice Rodríguez Larreta, es cuando lo tienen que encontrar culpables sobre lo que le pasa a sus gestiones. Claro. Como fracasan, le echan la culpa, en este caso, a los viejos. Gente que está hace 30 años en la administración pública. Exacto. Bueno, en la administración pública o no, quieren poner nuevos para ver si tienen... capacidades, expertise suficiente para modificar su pésima administración. Esto también se recoge en el sector de la administración de la Capital Federal. Sí. Esto es evidente. Pero el tema más interesante del discurso, a mi juicio, de Cristina, hay varias situaciones que provocó, es lo que pasó entre Massa y el compañero Kicillof. Claro. Porque Massa habló de los enanos. De los enanos que se asustaron para tomar responsabilidades en determinado momento de la historia. Y que él puso el cuerpo, la cabeza, el esfuerzo, etcétera. La papa caliente. Exacto. La asumió la papa caliente, que es lo único que le reconoce Cristina. Lo único que decía hasta ahora, lo único que habló bien de Massa fue eso. Sí, parece Lula con Alberto Fernández cuando le fueron a pedir plata. Sí. Y creo que Lula no les dio ni una caipiriña. No, faltó que le diga, ya está, te hiciste cargo de la papa caliente, ya está todo bien, gracias por todo. Bueno, lo cierto es que Massa tiene un problema con lo que se llama el sector ultra. Claro. De Cristina. Y en alguna medida con Cristina. Y ese sector ultra, que son algunos miembros de la Cámpora, etcétera, no lo aceptan. Juan Grabois, que salió. Pero bueno, perdón, estamos hablando de peronistas. Sí, pero bueno, se lanzó. Estamos hablando de peronistas. Yo del tema Maratea no me ocupo. Está bien. ¿Estamos? Porque Maratea, como alguna vez lo dijimos acá, como le dicen a Grabois, es una especie de Grabois de los desposeídos.
consigue fideicomisos para ellos. Punto. Lo cierto es que los ultras no lo quieren y se apoyan en números. Sí. Fundamentalmente en los números económicos, con alguna razón. Hemos llegado a un una espiral inflacionaria verdaderamente peligroso y atentatorio contra la vida en la Argentina, y también por las encuestas. Sí. En particular, por una encuesta de la CELAC, que es un instituto, una compañía, una organización cercana en alguna medida o contratada por el gobierno, pero a la cual Cristina le da una importancia superlativa. En épocas de nadie cree los números, a esta le cree. A esta le cree primero para ella misma. Claro, por eso toma decisiones. Tomó la decisión de bajarse, porque ella no puede ganar nunca, contra ninguno. Acá está la encuesta, pero esta encuesta está vinculada... Solo a los del Frente de Todos. Exacto. De los votantes del Frente de Todos, ¿a quién elegirían? Y ahí están los números que, bueno, hacen o le muestran a Cristina de por qué las preferencias por Sergio Massa empezaron a decaer. Exacto. Bueno, entonces ahí hay un problema, más allá de que no esté tan lejos de Guado de Pedro, no, que ha intensificado, a partir de la última mención de Cristina, una campaña, un despliegue electoral impresionante. Basta ver la provincia de Buenos Aires, quienes quieran recorrer el Camino Negro, sí, las rutas que quieran, cómo está pintado ya lo de Guado presidente, que al parecer sería el candidato elegido por Cristina, que no sé si finalmente lo va a elegir, porque el que verdaderamente está bien para las candidaturas, el mejor representante, es Kicillof. Claro. Pero Kicillof está aferrado. No se quiere ir de la provincia de Buenos Aires. No se quiere ir de la provincia de Buenos Aires con algún tipo de razón. Pero lo quieren empujar los propios, ¿eh? Sí, bueno, pero y ahora ahí tiene estamos que decidir si desdobla o no desdobla. De cualquier modo, Javier, lo importante es, veamos cómo evoluciona esta semana el mercado, en particular con el tema de los activos externos, porque, como ustedes saben, el triunfante gobernador de Jujuy, el presidente del Partido Radical, el señor Morales, sí, claro, Morales, dijo que si se va a Massa como ministro de Economía, explota todo. Claro. Una especie de operativo clamor al revés, como los propios no lo reclaman, lo reclama la oposición a Sergio Massa. Exactamente, es bastante curioso este fenómeno, pero es parte de la vida que se está dando. Antes de seguir con los candidatos, hay algunas preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer sobre esta nueva situación, aparte de las tensiones que puede haber por el dólar. Primero, si Massa no va a ser por decisión de Cristina, hago un paréntesis acá, sí, hablando de la generación diezmada, los montoneros, el ERP, en España ahora creo que hay alrededor de medio centenar, por lo menos, de candidatos que van a participar en las elecciones por decisión y conveniencia del actual presidente de España, el señor Sánchez, sí, que han sido detenidos, condenados y algunos por asesinatos múltiples. Etarras. Los etarras empiezan a tener, merced a esta gentileza del Pedro Sánchez, De los diezmados y de los no tan diezmados, en el poder y participan del sistema democrático. El sistema democrático perdona más que Dios, por lo visto. Claro. Punto. A Massa uno le quisiera preguntar, vos que querés ser presidente de la nación y te bloquean la posibilidad de serlo, porque ojo, que Massa dijo que quiere ser candidato único. Claro, si es único, si no, no es. Exacto. ¿Te conviene ser ministro de Economía del que va a heredar la posibilidad de ser candidato presidencial de esta administración? Aparte de una economía que viene cada vez peor. Claro, que además que lo envuelve, lo deteriora, claro, lo complica. Segunda pregunta. En el Fondo Monetario, cuando Massa va a pedir plata, le preguntan, bueno, nosotros tenemos una buena relación con vos, buena relación que Cristina objeta en alguna medida. Te decimos,
A vos te queremos, por ahí te damos plata. Te ayudamos. Te ayudamos porque te conocemos, venís, más o menos nos prometés, etcétera. Pero ¿quién? ¿A quién le damos plata? ¿Te haces cargo de lo que viene? Exacto. Claro. Estamos en ese intríngulis. Y a fin de mes, se supone, Massa también va a tener que ir al Fondo Monetario para terminar con la negociación con el fondo. Terminarla, suspenderla, aprobarla, arreglar algún tipo de entrega de plata, porque si no, me parece que vamos a estar en una situación absolutamente crítica. ¿Quién más ganó, Javier, en todo este tema de lo de Cristina, aparte fundamentalmente de, bueno, de Cristina, de Guado de Pedro, de la Cámpora? Un detalle, Cristina se proclamó como la titular de la Cámpora, sin serlo, la señora madura, veterana, que se hace cargo de esta organización, que ya no es tan juvenil. La porque la juventud, quiso hablar a la juventud. Me parece que son más viejos que vos. Sí, un poco así. Y nombró a tres personas. Sí. A Guado, al hijo y al Cuervo Larroque. Sí. Digo yo, ella que lucha tanto por el género, ¿no hay ninguna mujer? ¿No designa ninguna mujer como su heredera? La señora Mayra Mendoza, que siempre estuvo fue una fundadora. Que hizo algunos sacrificios, que ha ganado por sí misma. En Quilmes. Está elegida en un cargo por la gente, al revés de muchos de los que están en el entorno de Cristina. Ni siquiera ella la mencionó. Sí. Es raro, ¿no? Sí, y tampoco lo mencionó nunca Axel Kicillof. No, pero está sobreentendido que sí, claro, Axel Kicillof es su preferido. Y además ella habla, y esto va a ser para el examen que le va a tomar el profesor Diego Giacomini a Cristina, es la persona que verdaderamente le pone las ideas, sí, o por lo menos las sugerencias de cómo debe interpretarse o ver la economía en la Argentina a la propia, claro, Cristina. Si Cristina no aprueba, es culpa de Kicillof. Exacto. Que es su mentor. Exacto. Bien, voy a pasar a algo, está demasiado serio esto. Sí. Yo quería pasar a un pequeño dato, porque Cristina siempre se ocupa mucho del tema del vestuario. Sí. Inclusive se prepara mucho más, o por lo menos antes lo hacía, con mucho más cuidado el tema del vestuario que lo que dice. Y los accesorios. Porque ella está convencida de que no necesita nada para hacer un discurso, porque sus discursos son buenos, tiene capacidad de oratoria, etcétera. Lo que tiene en todo caso es que perfeccionar siempre su presentación. Es como las mujeres que son lindas y que no quieren que las admiren porque son lindas, sino quiere que las admiren porque son inteligentes. Cuestión que a veces resulta un poco difícil. Pero vamos a un dato. Mostrame a Cristina, que eligió un vestuario desafiante para la conferencia, para la audiencia que tuvo televisiva en el programa de televisión, que eligió los colores del Guasón. Sí, los característicos colores del Guasón. Es sorprendente el desafío que ella, a la inversa, en la inversa, ¿no? La misma combinación de colores. Es notable, ¿no? Otro detalle que me habían mencionado era el tema de los zapatos. Que los zapatos son como los zapatos de Minnie, ¿te acordás? Sí, la novia de Mickey. Mickey Mouse. Bueno, se ve que están de moda y son bastante parecidos. Yo sobre el tema de moda no quiero hablar mucho más porque... Sí, ya te han acusado de cosas. Lo que sí hay que reconocer es que estuvo muy bien vestida, sí, muy bien, mejor arreglada que en otras ocasiones, sobre todo cuando aparece desde el Senado, por ahí con ropa de trabajo, ¿no? Sí. No como en los viejos tiempos, cuando antes lucía otro tipo de brillos. Otro tipo de accesorios, incluso también. Más importados, digamos, de los que parecen que valen ahora otra moneda. Javier. ¿No mostramos el video de lo que pensaba Axel de Massa?
Ah, es cierto, porque dijimos lo que pensaba... Que los ultras no lo querían a Massa. Lo que dijo Massa hace 48 horas sobre Axel, el enano que no se quiso comprometer en la crisis económica argentina y tuve que ir yo a poner el pecho, en realidad viene con una crisis importante con el gobernador, a partir también de esta situación que nos va a mostrar el director ahora. No, claro, porque lo puso Clarín en los diarios, lo puso TN en los diarios, lo pusieron La Nación en los diarios, y después, lo voy a decir en dos palabras porque sé que ahora queremos seducir, pero el forro de Massa no miente sobre eso, porque está mal que lo diga, está mal, es mentira, ¿no? Está comparado, pero está comparando la jubilación de 3 millones de personas con 60.000 tipos, con 60.000 presos, que está bien para reinsertarse en la sociedad, que labure, ese laburo es controlado por comisiones internacionales. Dijo el forro de Massa. Después en aquel momento, justo a la aclaración, después pidió disculpas por haberse referido de esa forma hacia Sergio Massa. Lo cierto es que no hubo sintonía nunca entre el kirchnerismo Paladar Negro y Sergio Massa. Tanto no hubo sintonía que Axel Kicillof se negaba, mejor dicho, estaba proponiendo la posibilidad de dividir las elecciones de la provincia de Buenos Aires con las nacionales si Massa fuera el candidato a presidente del oficialismo. Claro, Axel dijo, no quiere compartir boleta con Sergio Massa. Exactamente, es como que no me gusta estar del mismo modo que Massa dice, no quiero estar con los enanos. Claro. ¿No? Hablando de eso, ¿lo viste al Pichichi? Sí, ya se está lanzando fuertemente, ya se abrió redes sociales. Está mostrando sus habilidades políticas, gubernamentales. Por ejemplo, hay un video sobre... ya que estamos en la moda, sobre la forma de hacerse la corbata con una sola mano, que la vamos a mostrar ahora, que es... A ver... What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people touch... Bueno... El naranja característico. Sí. Muy meritorio. Y aparte listo para salir a la cancha. Ahora, podría de pronto decir algo más, ¿no?, sobre lo que van a hacer... Con fe, con esperanza. Exacto. Convengamos en lo siguiente. Scioli se presenta a la interna como candidato presidencial. Y también va a ser acompañado como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires la actual ministra de Bienestar Social o de Acción Social, la señora... Victoria Tolosa Paz. Sería el hermano de Alberto y la mujer del mejor amigo de Alberto. Exacto, o sea, los dos son productos son de Alberto. De Alberto Fernández. Vamos a... Hay ya un... Ya hubo recorridas en la provincia de Buenos Aires juntos. Y un video de propaganda. Bueno, pásalo, por favor. Muy contenta de recibir hoy a nuestro querido embajador en Brasil, a Daniel Scioli, visitar, recorrer cada uno de estos puestos de la economía popular, de emprendedores y emprendedoras que trabajan todos los días por producir estos bienes y servicios que vamos a ver hoy aquí, que se comercializan y que muestran también la enorme capacidad productiva de las unidades productivas familiares, de la economía popular. Gracias, porque ya estamos llegando con nuestra tierra. Después sigue, vio, Scioli, ya más o menos conocemos bastante, pero como vemos, está todo muy armado, con un pequeño detalle. Scioli teme que no le dejen poner... Que no le autoricen la inscripción. Exacto, de la señora Tolosa Paz en la boleta del presidente. ¿Qué va a hacer para eso? No sé. Claro. Porque este es un problema que también se registra en el PRO. Sí. ¿Con quién es el problema ahora en el PRO? Y el PRO sigue teniendo problemas. Jorge, que ahora siguió la impugnación judicial. Exacto, pero también hay problemas de si le dan o no le dan la boleta a algunos candidatos. Claro. Lo mismo pasa con los intendentes. Esto es, la autoridad, por ejemplo, Patricia Bullrich, que es la titular del partido. Esta semana dijo que solo competía Grindetti. Exacto. Y hay otros que deben querer la boleta también, si quieren participar. Sí. Pero bueno, la autoridad democrática... habilita o no según su gusto o su placer. Acá hay un tema, Javier, en el cual empezamos a observar que hay conflictos, porque la palabra traición ahora empieza a... Claro. Bueno, se abre la temporada de traiciones. Exacto. Normalmente ocurre antes de las elecciones. Hay que recordar que apenas falta... un mes y días muy poco. Para el cierre
de las candidaturas. Exacto. Y bastante antes está el cierre de las alianzas. Exacto. Tema en el cual es muy importante lo de Massa. Si Massa, que no es afiliado al Partido Peronista, sino titular del Partido Renovador, decide seguir yendo con el justicialismo. Porque mira si se va Massa. Claro. Si el Frente Renovador inventa su propia fórmula. Claro. O cierra con el peronismo federal, como en algún momento habían coqueteado allá por 2019. Exactamente. Sería un golpazo para... Para el gobierno. El gobierno. Para el kirchnerismo. Del mismo modo que es un golpazo para el PRO y los otros, la aparición de Milei. Sin duda. Así que tengamos en cuenta este tema. Con el tema de las pequeñas o grandes traiciones... Massa dice, yo hice todo un esfuerzo, hace 10 meses que estoy, que trabajo más que nadie, que todo el mundo sabe que trabajo más que nadie. Me inmolé. Que me inmolé, me he quemado como un bonzo acá para tratar de salvar esta situación, que obviamente no le ha sido favorable. No. Es contraria, es peor que la de Guzmán, pero de cualquier modo el esfuerzo está y ahora me pagan apartándome. Sí. Esto es una traición. ¿Y qué dice la doctora? Después del episodio que ocurrió. ¿Qué dice? De su, digamos, aproximación a que Massa quizá no pueda ser candidato. Sí. Y que el mejor candidato es el sí. compañero... Se impulsó, pareció impulsar la candidatura de Guado de Pedro y no la de Sergio Massa. Ella dice, acá no hablemos de traiciones porque Sergio está con un montón de gente que a mí no me quiere. Que a mí me odia. Estamos hablando de banqueros. Sí. Estamos hablando de gente del Fondo Monetario Internacional. De medios. Estamos hablando de empresarios que no están. Él puede estar con ellos y no me traiciona. Claro. Y yo sí lo traiciono a él. Bueno, esta es una discusión. De hecho, él se mantuvo siempre bastante al margen incluso de su propia situación judicial. Él fue uno de los hombres que no se pronunció tan de manera efervescente sobre la situación judicial de Cristina Fernández. Sí, hablando del tema judicial, viste que en el discurso, en la charla esta de Cristina habló obviamente mal de la Corte, digamos con escaso fundamento, pero no importa, de su punto de vista personal, sí. se defiende como en cualquier causa, pero habló mal de 3 miembros de la Corte. Para ella, el cuarto, el señor Lorenzetti, es el decente. Claro. Es el que sabe, es el honesto, como si el señor Lorenzetti no firmara con los otros miembros de la Corte. Claro. Y como si el señor Lorenzetti no tuviera algunos problemas de opacidad superiores a los de otros miembros de la Corte. Claro. A propósito del tema de las discusiones que ha habido con relación a la Corte, a los miembros... A esta especie de suerte de denuncia que hizo el administrador de la Corte, claro, al que despidió la mayoría, después de estar infinidad de tiempo, sí. infinidad de tiempo, y no vamos a hablar de cuestiones personales con el del señor De Marchi, pero este señor De Marchi... Héctor Marchi. Que nadie, en general nadie conoce. Nadie conocía. Dice que lo persiguen, que lo echaron, porque él quiere ser... gobernador de Santa Fe, claro. y ha pedido el auxilio, la ayuda, el apoyo para esta elección de la señora Cristina Fernández de Kirchner. No, y lo hace 10 días después de haber ido al Congreso a hablar mal de los miembros de la Corte para caerle bien a Cristina. Claro. O sea, todo, como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Bueno, en este caso por lo menos podrían haber disimulado un poco más. La otra particularidad que vi en esta especie de declaraciones y de juicios que se hace a la Corte, que como ustedes saben... vinculan o digamos, objetan algunas cuestiones del ministro Maqueda sí. por el manejo de la obra social, que cuestiona fundamentalmente su propio compañero y antiguo socio de Lorenzetti con Maqueda. Porque Maqueda y Lorenzetti eran más amigos que Néstor Kirchner con Mañeto. Ahora están peleados. Sí. Pero lo cierto es que la situación es otra. Pero el otro día, para decir que había anomalías, lo llamaron al titular que maneja el tema de la obra social para ver de qué modo, bueno, cargaba las tintas sobre Maqueda, porque era un hombre presuntamente sí. Dispuesto a esa situación. ¿Y qué redijo
este encargado de la obra social, cuando le preguntaron, ¿y a usted quién lo puso en el cargo? No fue Maqueda. No, Maqueda también fue, sí, pero... fue Lorenzetti, pero fueron los dos. Sí. O sea que estamos en una cuestión, en una picaresca realmente de conventillo, que es quizá lo que más disgusta, sí, de esta nueva corte. Y una cortita de la picaresca contra la corte, ¿viste lo del fallo de Tucumán y San Juan? Sí. Lo introdujeron, este nuevo fallo, lo introdujeron como motivo del juicio político que están llevando acá ante el Congreso. El que lo introdujo como material para acusar a la corte es José Luis Gioja, quien decía que Uñac no podía ser candidato. Sí. Eso sí, 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 me sino ser pícaro. Bueno, tenemos... bueno, se nos va pasando el... Quiero recordar algo más del discurso, y de este modo vamos a un cierre, del discurso, del mensaje, de las declaraciones que hizo Cristina, apelando a su crítica, a su obsesión con los medios de comunicación, sobre todo con los que no son, claro, favorables a ella, que es muy notorio que no son favorables a ella, del mismo modo que hay otros que son notoriamente favorables, son notoriamente contrarios a cualquier otra cosa que no sea ella. Una distorsión en materia de periodismo, sí, que se observa en la Argentina de hace tiempo. Ella cuestionó, obviamente, en algún sentido, las fechorías que ella dice que le hacen, las persecuciones que le hacen, lo que dicen algunos periodistas, fundamentalmente de Clarín, de La Nación, sí, de situaciones de adláteres de estos dos grandes medios, y contó algunas situaciones. Pero lo que no cuenta Cristina, que ella también hizo o intentó lo mismo que se supone tendría Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta con esos medios que son contrarios a ellas. Y quiero recordar un episodio, y quiero recordar un día en particular. Cuando se produjo la operación de la transferencia de C5N a las nuevas autoridades, en ese momento autoridades afines, sí, claro, a Cristina Fernández de Kirchner, casualmente a los días, a las horas, Cristina viaja a Roma para ver al Papa. En esto me vas a tener que ayudar vos, sí, con algunos nombres. En ese viaje para ver al Papa, antes ella cuestionaba a C5N. En ese viaje cambió radicalmente. Era dueño Daniel Haddad. Exacto. Cambió radicalmente. Cambió como si el canal fuera de ella, claro, el nuevo. Y, por ejemplo, voy a señalar tres episodios que ocurrieron en un mismo día, en una misma tarde y frente a las cámaras de todo el mundo. Primero, hubo como una suerte de pequeña conferencia que tuvo ella antes de entrar a ver al Papa, y de pronto ella dice, no, por favor, chiquita, a la cronista de C5N que estaba y que había quedado atrás de la muchedumbre de periodistas que estaba. Te han dejado afuera, chiquita, porque no podés llegar. Estos son más avezados que vos. Vení. No solo la hizo venir, sino que le tomó el micrófono. Y habló ella por el micrófono a todo el resto, y en particular al de C5N. A C5N. Luego vino el momento de la entrevista con el Papa. Y cuando estaba conversando con el Papa, con los periodistas rodeados atrás, lo tenía pegado a este muchacho que antes animaba los programas, Funes. Sí, Robertito Funes. Exacto, lo tenía, que él había sido enviado por el, sí, trabajaba en, por sí, el sí, canal C5N, y de pronto también lo agarró a este muchacho y se lo presenta al Papa Francisco y le dice, este joven, según me ha contado, este notable periodista que tenemos acá, mientras estaban todo el resto de los periodistas, que es un heredero de la familia del Perito Moreno, necesito que lo vea, lo conozca, que se lo presenta en forma particular para, sí, mejorar la presencia del canal ahí. Y lo hizo con el Papa, claro, y con nombre y apellido, todo en un mismo día, todo en un rato de horas. Y corto con lo final.
con lo más sabroso de todo, sobre todo en este momento de la vida política argentina. Cuando ella habló después sobre su viaje, lo que había pasado, dijo, bueno, todo esto tan bueno que le ocurre a la Argentina, con la Iglesia Católica, con el Papa, con nosotros, que después supimos que no era tan así, pero no importa. Esto está no solo reconocido por todos, sino que está reconocido y bien contado por Eduardo Feynman, que es una persona prestigiosa del periodismo argentino. En ese momento, Eduardo Feynman era columnista o periodista de C5N. O sea que ella tiene la misma actitud de Macri, del primo del Macri, de Rodríguez Larreta, de Patricia Bullrich y de la infinidad de políticos argentinos de que quieren manejar y manejan los medios de comunicación en la Argentina. Esta es una evidencia. Apenas una hora de Cristina Fernández cuando parecía que era la propietaria de ese canal. En un minuto venimos para ver si la doctora Cristina no solo da una clase jurídica, sí, sino que hace sus alegaciones económicas. Y vamos a ver si la aprueba el profesor que nos visita, Diego Giacomini, que le va a tomar examen. ¿Buscas una oportunidad de inversión en pesos? IRSA y Adrián Mercado presentan una importante subasta de cocheras. La ubicación es excelente, en dos edificios emblemáticos de la ciudad. Entérate de todo en nuestra web. Piensa en macro. En la vida no hay reintegro de oportunidades. Piensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Piensa en hacer grande tu lugar. Piensa en Argentina. Piensa en macro. Piensa en macro.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Verano fantástico. Me anoté en un codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Salud, capacitación, recreación. Acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En cada momento, el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Bien, como le prometimos, estamos acá con Diego Giacomini, profesor de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la Cátedra de Macroeconomía. Él le va a tomar examen a Cristina. ¿Te parece, Diego? Bueno, me divierte. ¿Pasamos a la primera declaración de Cristina, director?
porque no hay una posición ideológica o dogmática con respecto al Fondo Monetario Internacional, sino las consecuencias del programa que impone toma el timón, porque siempre fue así. Cualquier gobierno que siga el programa del fondo inevitablemente va a sufrir el rechazo de la gente. Absolutamente. ¿Por qué? Porque es un programa financiero. Es un programa que, al ser un programa financiero y al establecer, por ejemplo, que la tasa de interés debe ser positiva por sobre la devaluación, por sobre la inflación, y en una economía de las características de la Argentina, que es una economía bimonetaria... Bueno, ahí hay dos preguntas que tienen que ver. Una, dos o tres, ¿no, Javier? Sí. Una es tu opinión sobre el tema del fondo, lo que ella dice que el fondo impone, el tema de la Argentina bimonetaria. Primero, esa declaración, ¿con qué número la calificamos? Yo le pongo uno y le digo vuelva en marzo porque soy bueno, porque si no la mando directo previa. Ajá. ¿Por qué? Primero, hay que ser dogmático contra el Fondo Monetario Internacional. Es una institución perimida que se fundó para algo que no existe más. Son burócratas, tecnócratas de élite que hacen malos programas económicos para países en los cuales ellos no viven, en los cuales no facturan, y encima ellos viven de los impuestos de todo el mundo. Está bien, pero convengamos que la Argentina le va a pedir plata. Argentina le va a pedir plata, ok. Pero hay que tener una posición dogmática. ¿Qué quiere decir? Éticamente hay que estar en contra del FMI y no hay que ir a pedirle plata. Y no hay que pedirle plata. ¿Y cómo te... ¿Qué hace más ahora? Bueno, ahí está que son lo mismo. Tenés primero el primer responsable Macri y ahora Massa, que hace exactamente lo mismo. El FMI rompe hasta sus propias reglas de la falta de ética que tiene. Se afilió al PRO para que Macri sea reelecto. La regla de ellos mismos decía que no podía prestarle más de 33 mil millones a Argentina y firmó un convenio con 57 mil. Ahora le sigue prestando más dinero a Argentina, con lo cual a todas luces es exactamente lo contrario. Por ética hay que tener una actitud dogmática en contra del FMI. Pero Javier decía el tema bimonetario que expresó Cristina. Bueno, acá cero previa. Argentina no es bimonetaria. Nadie quiere el peso. El peso no es moneda porque no es reserva de valor. Si alguien no ahorra en una moneda, ese no es moneda, no es dinero. Entonces no es bimonetario. Son los políticos como ellos que lo quieren imponer por la fuerza porque es un negocio. Lo utilizan como base imponible para cobrar impuesto inflacionario y trasladar ingresos desde los privados hacia ellos. Javier, pedí la segunda... Sí, podemos ver el segundo, porque hasta ahora una parte tenemos a Grabois y a Milei, ¿no? La dolarización y el rechazo al Fondo Monetario. Pero de esta parte de Cristina, que viene muy mal para el examen, ¿qué opinás? Y viene muy mal con la tasa de interés, también con lo que dijo, ¿verdad? De los juntos. Claro. Sí, bueno, de eso hablamos luego. A ver, director, ¿qué más dijo? La inflación, la cuestión monetaria. Bueno, cuando ingresaron los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario en la economía luego del acuerdo, emitieron. El problema es que emitieron, y está muy bien cuando emitís contra moneda dura. El problema es cuando la moneda dura se te va, vos te quedás con la emisión y con la inflación. Eso es lo que pasó. ¿Viste que nadie habla de la emisión sobre los dólares del Fondo Monetario? Entonces, si vos no explicás estas cosas, pareciera que la emisión es un señor que está en el Banco Central con una máquina haciendo... No. Cuando vos también tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo, porque estás pagando, y cuando tenés pasivos no remunerados o remunerados en el Banco Central... ¿Y te preocupa la deuda que toma el Banco Central? Y es déficit cuasi fiscal, claro. Bueno, por lo menos hay dos cuestiones ahí. A ver. No, bueno, supongo, vos sos el profesor y el que califica. Le voy a poner 6. ¿Por qué le voy a poner 6? Aprobado. Porque claramente el tema del cuasi fiscal tiene razón. Estamos en la última parte de la pregunta. La emisión monetaria, el tramo más importante es el déficit cuasi fiscal. Lo que hay que decirle es que su gobierno es el imperio de la emisión cuasi fiscal. O sea, en el último mes el dinero cuasi fiscal aumentó un ritmo del 13%. Aumentó 1.7 billones, pasando de 12.6
a 14.4 en un solo mes. Massa, en 17 días calendario de mayo, emitió lo mismo que Guzmán los 5 meses de todo el primer tramo del año pasado. 1 billón en 10 días, en 12 días hábiles. Entonces, dice un concepto adecuado, pero su gobierno, repito, es el imperio del cuasifiscal. Dicho esto, perdón, la tasa de interés... Sí, ahora vamos a la tasa de interés. Lo que vos estás señalando es que si uno divide el cuasifiscal del déficit fiscal para la inflación, es más complicado el cuasifiscal que el fiscal hoy en la Argentina. La emisión monetaria por déficit cuasifiscal es casi 4 veces más grande que la emisión por déficit fiscal. O sea, la enfermedad grave es el cuasifiscal. Desde enero del año del 2022 a la fecha, por cuasifiscal se emitieron 9.3 billones. Por déficit fiscal, 2.5 billones. O sea, el orden de magnitud, su gobierno, Massa, está hipotecando el futuro como nadie, porque emite como nadie déficit cuasifiscal. La tasa la subió de 96 a 113, a 119, a 141 y 155. Massa, ahora, guarda, la inflación, el último dato anualizado es 163. Los últimos 3 meses, 145. Esa tasa, en términos reales, es negativa. Porque hay la tasa de hoy... Perdón, vos estás hablando de una tasa de más de 150% cuando todo el mundo acepta de que la tasa de inflación es del 108%. ¿Cuál es la diferencia? Es un cuando la inflación va subiendo y se va acelerando, mirar la tasa interanual, que es la de los últimos 12 meses, no sirve de nada, porque es información pasada. Hay que mirar el último dato o los últimos 3 datos y anualizarlos, más con lo que está emitiendo Massa, porque cada vez se emite más. Entonces, hay certeza que esa inflación, que hoy está en 109, que hoy está corriendo últimos 3 meses 145, último mes 163, va a ir más alta de lo que está. Va a empezar con 2 la inflación interanual de 3 dígitos dentro de algunas cuadras. La inflación mensual de 2 dígitos... Cuando hablas de algunas cuadras, ¿estás hablando de 2 o de 15 cuadras? De 5. Y la inflación mensual de 2 dígitos está a la vuelta de la esquina. Ahora, dijo algo Cristina con relación a las tasas de interés positivas. Uno ve el mundo, las decisiones de la Fed, de la Comunidad Europea, en que también están haciendo un esfuerzo para tener tasas positivas para frenar la inflación. Ahora, en la Argentina las tasas positivas no solo no frenan la inflación, sino que son perversas, como dice Cristina. A ver, ahí tiene razón en algo. Subir la tasa de interés en Argentina es un grave error de política económica porque implica emitir más, porque aumenta el cuasifiscal. Y más aumenta cuanto más subí la tasa. O sea, es como un anabólico para el músculo de la emisión monetaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los países del mundo no tienen cuasifiscal. Entonces, su emisión monetaria no se reproduce ni se alimenta con la suba de tasa. Javier, vos querías una pregunta antes de que pasemos a la tercera interrogante con Cristina en el examen. Yo tengo una duda porque Cristina, por las notas que está teniendo, está ahí como cerca de aprobar. Pero la pregunta que te hago, Diego, tiene que ver con... Cristina, esto que dice, algunas cosas vos decís que son correctas y ella se entiende como que todo lo que están haciendo mal ahora no es de ella. Ahora, cuando ella fue gobierno, ¿hizo cosas muy diferentes a las que ella dice que están mal hoy? Hizo exactamente lo mismo, lo que pasa que se notaba menos porque era más chiquito. El anabólico era más chico y el músculo también era más pequeño. Pero la política es exactamente la misma desde el 2003 para acá, la política monetaria. Vamos, director, a la tercera manifestación de Cristina. En esta economía bimonetaria, el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa. Históricamente, el desarrollo industrial de la Argentina fue solventado fundamentalmente a partir de la actividad de la exportación agropecuaria, ¿no? Agrícola. Entonces, siempre había los famosos stop and go porque se acababan los dólares o había algún problema de una sequía o algún precio internacional que variaba y entonces
le faltaban los dólares al Estado para que la industria pudiera importar los insumos y los bienes de capital intermedios para poder seguir con la actividad. Ahora, esto se agravó muchísimo más a partir de esto de la economía bimonetaria. Perdón, ahora me contestas esto, pero cuando ella habló, dijo, ¿stop and go o stop and go? Stop and go. ¿Stop dijo? Stop. Dijo stop and go, capaz lo pronunció mal, pero como economista sé que se refiere a eso y ha tenido profesores... Sí, bueno, como economista también sabría que se podía referir al stock. Es más, sí, pero habla de restricción externa y de stop and go, que son dos conceptos errados, muy keynesianos, que lo admitió. Aprendió con Martín Lustó economía. Entonces los conceptos no pueden ser buenos los que pueda vertir. Bueno, pero la observación sobre lo que el contenido de lo que ella dice. Las crisis de stop and go y restricción externa son errores analíticos y conceptuales keynesianos que llevan a malas políticas y a peores consecuencias y resultados. Diego, personalmente uno está obviamente en contra de cualquier tema de devaluación en términos sí. generales. Ahora, ¿por qué ella está hoy tan conflictiva con Massa y Massa también por la exigencia o la demanda o el compromiso de que el fondo está pidiendo por algún tipo de devaluación en la Argentina si ella devaluó en su momento? Bueno, yo creo que tiene conflictos con Massa porque en realidad los unió la necesidad, no se quieren desde nunca, y encima Massa como ministro le prometió cosas que le mintió, no logró ninguno de sus objetivos y todo lo agravó. O sea, entonces realmente debe estar muy enojada con Massa, que nunca lo quiso, asume como ministro y los resultados que le muestran son paupérrimos, peores no se consiguen. Entonces yo creo que el enojo es una mezcla de las dos esferas, el enojo de siempre que proviene de la esfera política, sobrealimentado con que en materia económica los resultados obtenidos por Massa son pésimos. ¿Vos, Javier? Yo una pregunta que tiene que ver con un hombre que Cristina ensalzó en estas últimas horas, que tiene que ver con Carlos Mazlatón, que es un economista de vertiente liberal que dice que todo va para arriba, que Argentina está todo para arriba. Ahora uno te escucha y serías como un anti-Mazlatón, tal vez una mirada más realista a la tuya. ¿Qué te parece vos que Argentina, el futuro de Argentina, cómo lo ves? Bueno, voy a tratar de ser breve. Yo creo que los argentinos nos tenemos que preparar para un 2023, 2024, inclusive 2025, donde vamos a tener más problemas de dólar, más problemas de inflación, inclusive más problemas de nivel de actividad que los que hemos tenido en el 2022 y en el 2023 hasta ahora. Vamos a extrañar los números de actividad y los números de inflación y los números de dólar que hay hoy en día, los vamos a extrañar. Vamos a extrañar a Massa. En el 2024, 2025, bueno, vos sabés que hay una regla de oro, ¿no? Siempre el que viene en Argentina es peor. Y la demostración que nadie logra ser reelecto. O sea, esto está muy encarnizado dentro. A ver, la inflación yo creo que va primero a dos dígitos mensuales, no muy lejos, muy cerca en el tiempo. Después la interanual, que hoy el numerito oficial es 109, pero cuando uno analiza la foto de hoy, no esa película pasada, está corriendo entre 145 y 163% hoy en día. La interanual a final de año va a arrimarse a empezar con el 2 y en el primer tramo del año que viene va a empezar con 3 dígitos, con 2. Y los planes de negocio de los privados tienen que pensar en un dólar libre en el próximo año de 4 dígitos. Eso no hay duda. Ahora, ¿por qué digo esto? Y acá contesto lo de Mazlatón. ¿Por qué la gran diferencia? Yo vivo dentro de la ética de la propiedad privada, con todos clientes privados. Si yo llego a decir lo que dice Mazlatón, que no vive del análisis económico y asesorar económicamente, me quedo sin laburo y me muero de hambre. Ya estamos en el final. No me dijiste si la aprobabas o no a Cristina con las cosas que dijo. No, la mando a diciembre con lo que vi. Cuando junto todo, la mando a diciembre. Bueno, se ganó algo porque sí, no, al fue marzo directo, no la fue mandaba marzo, a marzo. Marzo ¿no? directo. Ahora, como pregunta final, vos ahora estás como distanciado de Javier Milei. Sí. Pero fuiste muy amigo, escribieron libros sí. juntos, creo que hasta vivieron juntos, etcétera. Sí. La pregunta es, este fenómeno que hay hoy de Milei,
en el cual vos no estás inscripto, sí, pero que lo conocés, este fenómeno de la reacción de las juventudes, etcétera, de la gente, del disgusto, ¿te parece saludable, inconveniente? ¿Hay que aterrarse porque las posibilidades del diálogo político parecen esfumarse en la Argentina? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el fenómeno Milei, más allá de tus encontronazos que puedas tener con él? Te contesto por orden. Primero, ojalá que esté viendo, Javier, porque voy a contar algo. Le dije en un momento con respecto a la juventud, Javier, dejaste de enseñar, a los chicos que se formen, porque no instruidos son más funcionales a que te respondan como si fueras un mesías. Ok, eso lo primero. Él ha logrado eso con la juventud. La juventud no se forma, no piensa, y para mí eso es nocivo. Punto número uno. Punto número dos. Perdón, ¿la otra juventud piensa? Tampoco, pero el valor que lo que queríamos hacer nosotros, justamente, y hacíamos en un principio, era intentar que la juventud se formara, no hacer las prácticas de los que nos trajeron hasta acá, hacer prácticas totalmente diferentes. Entonces, eso es lo primero. Segundo, yo creo que a nivel político, la experiencia, la acción de Javier, el accionar, no la persona, yo soy extremadamente crítico porque ese accionar se ha transformado en un político rancio más y hace exactamente lo mismo que todos los demás, con lo cual no se puede esperar resultados diferentes. Y de hecho, desde que asumió como diputado, si vos te fijas, sus prácticas son exactamente las mismas que cualquier otro político rancio, y esto lo he explicado en otros lugares con más tiempo que ahora no abunda. Yo creo que eso sí, obviamente, es atacado cuando les conviene atacarlo, pero también lo usan y lo usan mucho cuando les conviene usarlo. En definitiva, termina siendo funcional al sistema que él dice atacar, porque es muy simple. Si vos no sos funcional al sistema, el sistema te eyecta. Si vos tenés chances de crecer dentro del sistema, es porque sos funcional y lo podés potenciar y hacerlo crecer. Todo sistema tiene unas instituciones y que dan lugar a un esquema de incentivos que primero hacen que el sistema se defienda, no pueda ser cambiado desde adentro. Y después ponen toda una maquinaria en funcionamiento para que se haga cada vez más grande y más fuerte. Bueno, ya estás como Carlos Marx. Te suspendo, te saludo, te agradezco. Saludo para el próximo domingo y Javier se despide con lo siguiente, un solo dato. No, de que la verdad que estoy... el dato del índice de la miseria que se conoció esta semana, que Argentina está en el top 10, salió sexta en el índice de miseria, acompañada por países que uno no pensaba o no imaginaba que Argentina iba a compartir ranking. Argentina sexta en el índice de miseria elaborado por un economista norteamericano. Gracias y despedite. Bueno, muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Ahí está. ¿Buscas una oportunidad de inversión en pesos? IRSA y Adrián Mercado presentan una importante subasta de cocheras. La ubicación es excelente, en dos edificios emblemáticos de la ciudad. Entérate de todo en nuestra web. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para pagarlo online sin vueltas. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Renovamos totalmente 11 escuelas, un logro que es de todos y nos llena de orgullo. Más de 1.350 millones de pesos. Y es por eso que construimos las escuelas que soñamos, para que nuestros chicos y chicas aprendan felices. Lanús
es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Lanús nos une. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini. Próximo pozo, 515 millones de pesos. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.